Hola a todos, mi nombre es Patricia Fajardo Bravo, diseñadora de accesorios de Turquesa Accesorios. Hoy vamos a hacer un proyecto de tres cadenas con sus dijes. A continuación pueden ver la lista de los materiales. Niñas, ya teniendo la lista de los materiales, entonces vamos a comenzar nuestro proyecto. Aquí tenemos una argollita. Lo primero que vamos a hacer es meter nuestra cadena de acero. Estos eslaboncitos son un poquito pequeños, entonces es un poquito complicado meter la argolla. Listo, pero ya la tenemos. Después de que tenemos esta argolla, entonces vamos a ponerle nuestro primer dije. Yo escogí una mano de Hansa. Vamos a ponerle el dije, la argolla al dije, para poderlo colgar en la cadena. Este es un proyecto que también se divide en tres partes. Metemos, ya tenemos nuestra primera cadena y le vamos a poner una argollita para cerrar esta parte. Listo. Aquí, como les dije, los eslabones son un poquito pequeños, entonces a veces es dispendioso para cerrarlo, pero ya tenemos la primera. En la segunda, como esta es una cadena militar, entonces vamos a necesitar nuestros tapanudos. Entonces es muy simple. Metemos. A mí me gustan los tapanudos, no los que son de paletica, sino los que son como un librito, porque son más fáciles de utilizar y más seguros. Entonces, vean, es simplemente ponerlo y cerrarlo y apretarlo un poquito con la pinzita, lo mismo al otro lado. Y ya tenemos otra cadenita. Podemos poner nuestro dije antes de cerrar con el tapanudos, o si no, cuando lo hayamos cerrado, simplemente le colocamos una argollita y lo colgamos. Muy fácil. Estos collares han sido muy exitosos porque van con todos. Tenemos nuestra segunda parte. Aquí, como pueden ver, esto es un poquito más grandecito, entonces no nos va a caber entre nuestros tapanudos. Entonces lo que vamos a hacer es cortar el arrocito a la mitad. Un poquito duro, pero lo podemos quitar para que nos quepa perfecto en nuestro tapanudo. A ver. Ay, bueno. Listo. Ya
lo tenemos aquí, aquí ya nos queda fijo. Y hacemos el mismo proceso con el otro lado. Porque todas estas cadenitas son en oro golfi, en acero. Es mejor que utilicen ese tipo de cadena. Ay, esta se nos cayó todo el arrocito. Entonces vamos a volver a comenzar. Porque solamente necesitamos quitar la mitad para que nos quepa en la bolita de nuestro tapado. Y cerramos. Aquí yo pensé en un corazón que me parece muy lindo, pero creo que no me va a caber acá. Entonces voy a tener que volver a abrir mi tapanudo. Un segundo. Para poder meter mi dije de corazón, porque ese ya tiene, como pueden ver, ya viene con su colgaderito, con su argollita de colgar. Entonces simplemente yo lo metí y cerré nuevamente mi tapanudo. Listo. Bueno, entonces teniendo esto, lo único que tengo que hacer es unir mis tres cadenas y va a estar listo mi proyecto, que es así. Entonces simplemente cogemos argollitas. Cogemos argollitas y unimos. Vamos a ver. Y vamos a unir las tres cadenas con esta argolla. Una. Vamos a abrir un poquito más la argolla. Para que entre más fácil esto. Dos. Y tres. Y de una vez aquí vamos a poner nuestro broche. Y cerramos. Aquí ya cerramos. Y vamos a unir la otra parte. Listo. Uno. Dos. Y tres. Aquí vamos a poner unas dos argollitas más por el tema del cuello. Por si alguien es un poquito, tiene el cuellito un poquito más gordito. Entonces tenga como opción de podérsela apuntar en una argolla más abajo. Listo. Aquí terminamos nuestro proyecto de tres cadenas. Ahora vamos a hacer nuestros aretes. Entonces ya saben, nuestro cristal austriaco, metemos el alfiler, bolita sobre el mismo círculo de la pinza, sin corrernos ni para adelante ni para atrás. Lo mismo y listo. Metemos en nuestro gancho pescador y estuvo nuestro proyecto de tres cadenas. Listo.
Listo. Y así terminamos nuestro proyecto divino de tres cadenas que van con todo lo que las queramos usar, nuestros areticos. Fue un placer haberlas acompañado el día de hoy y hasta una próxima oportunidad.